Duras críticas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a la situación del Consell. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que el Consell de Puig está colapsado y es el verdadero problema de los valencianos. Mazón se ha expresado así tras la anunciada remodelación del gobierno valenciano y la salida del titular de Educación, Vicent Marsà. La verdad es que estamos asistiendo a un mareo extraordinario con respecto al Consell de Puig. Yo pensaba que el Consell de Puig era incapaz de resolver los problemas de la gente, que estaba siendo abrumado por los problemas de la gente, pero llega a la conclusión de que el verdadero problema es el Consell de Puig. Unos se van a la fuga, otros invitan a irse a otros. Ayer una consellera le ofrecía y le enseñaba la puerta a otra consellera. Hoy nos enteramos que otro se quiere ir. El portavoz del Grupo Socialista prefiere irse a la cárcel a defender presuntos corruptos que defender al Partido Socialista. Una remodelación que está anunciada pero que no se termina de confirmar. No sabemos si es que no encuentran gente que quiera apuntarse a un barco que va a la deriva, que está colapsado y que no funciona. El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes, Miguel Barrachina, opina que la verdadera remodelación del gobierno valenciano llegará en unos meses. La remodelación la harán los valencianos dentro de pocos meses. Esta remodelación se debe al portazo de su portavoz, del señor Mata, que prefiere defender al líder de la trama corrupta que a su propio partido. Y por tanto, esta remodelación no servirá para nada porque le viene impuesta y además no podrá tocar a aquellos que debieran salir del gobierno. La primera, su vicepresidenta, Mónica Oltra, con 13 colaboradores imputados y con una petición de imputación. Y según la doctrina de la propia Mónica Oltra, imputación, dimisión. Y naturalmente sobra buena parte del Consell, pero ahora llega tarde. El debate sobre la anunciada remodelación del gobierno valenciano también está en la calle. Yo creo que no mucho. Puede que de alguna responsabilidad sí, pero no responsabilidad total no. Yo pienso que el que una persona sea muy válida para estar en el gobierno no tiene que ver nada el tema de las cuestiones personales que puedan haber. Esta señora, su ex marido, que no tiene nada que ver con ella, no tiene por qué influir en que ella trabaje bien o mal en el gobierno valenciano. Y para mí lo está haciendo muy bien. Ya no está. Pues me alegro, pero totalmente, totalmente. No sé cómo pueden... En España se debe hablar una lengua solamente. Pero bueno, si hay otra, pero que sea opcional, no obligatoria. Pues a mí me parece que en política hay que tener responsabilidades y cuando haces las cosas mal, pues tienes que tomar una decisión. Pues que tenían que salir todos por la puerta uno tras de otro, todos, porque nos tienen disecados a todos. Vale. Somos una auténtica mierda para ellos. Hombre, a mí lo que me gustaría es conocer un poco qué es lo que dicen los paisanos que están por ahí. ¿Qué es lo que están diciendo? Porque prácticamente yo puedo decir mi idea. Entonces, yo soy militar y voy a rajatabla. No así porque sí y tal, tú fuera ya porque no sirves, ¿por qué? Carlos Mazón se ha mostrado contundente respecto a la remodelación del gobierno valenciano y cree que en estos momentos hay que hablar de los problemas de los ciudadanos y dar una alternativa a la gente.